Clito el Negro, hijo de Drópidas, fue apodado el Negro para distinguirlo de su tocayo, Clito el Blanco, y por su cabello color azabache. No se tiene ningún registro sobre su lugar de nacimiento o residencia. Su hermana, Lanice, fue la nodriza de Alejandro, nacida en el año 375 a.C. Aparentemente estaba viva en el año 328 tras la muerte de Clito y tenía al menos 3 hijos que sirvieron a Alejandro durante la expedición asiática. 2 anónimos perecieron en Mileto en el año 334, mientras que un tercer hijo, Proteas, fue compañero de bebida de Alejandro y sirvió en la Marina Macedonia. De la carrera militar de Clito se sabe muy poco. Su heroica defensa de Alejandro en la batalla del Gránico es indudablemente cierta y deriva de Calístenes, pero conservó su importancia en todos los historiadores posteriores a Alejandro, debido a las circunstancias de la muerte de Clito, a manos del que salvó. Sin embargo, incluso este episodio no está exento de problemas. Arriano y Plutarco relatan que Clito cortó el brazo de Espritidates justo cuando éste estaba a punto de golpear al rey. Diodoro, sin embargo, registra que el nombre era Resaces, hermano de Espritidates. En el análisis final hace poca diferencia, ya que ambos perecieron en la batalla. Clito comandó el escuadrón real desde al menos el comienzo de la expedición, y es probable que en tiempos de Filipo haya servido en la misma unidad, pero bajo un rango militar inferior. En las batallas de Issos y Gaugamela, continuó al mando del escuadrón real, aunque no se menciona en ningún relato de la batalla. Una enfermedad no especificada detuvo a Clito en Susa a finales del año 331. En la primavera siguiente se dirigió a Ecbatana, desde donde partió para reunirse con el rey en Partia, trayendo consigo a los macedonios que habían custodiado los tesoros transportados desde Persépolis a Ecbatana. En ese mismo año, Filotas, hijo de Parmenión, fue condenado y ejecutado por un presunto papel en una conspiración para asesinar al rey. Su posición como hiparca de la caballería de los compañeros ahora la compartían Hefestión y Clito tras la muerte de Filotas. Al parecer, Alejandro ya no consideró prudente confiar un mandato tan importante a un solo individuo, por muy querido que pudiera ser. Pero el rey estaba claramente preocupado por contrarrestar el nombramiento de su amigo personal Hefestión con uno que pudiera apaciguar a la vieja guardia. El hermano de su niñera y un hombre que una vez le había salvado la vida, Clito, parecía digno de confianza y aceptable para el elemento más conservador macedonio. Además, dada la falta de experiencia de Hefestión, habría sido difícil ascenderlo a la cabeza del escuadrón real. Curiosamente, Clito no juega ningún papel atestiguado en las campañas del 330 al 328, y se sugiere que Alejandro evitó que adquiriera mucha gloria. No obstante, el silencio de las operaciones militares de Clito podría considerarse una coincidencia. Al parecer, antes de la fatídica fiesta de Maracanda, en el otoño del 328, Clito había sido designado sátrapa de Bactria y Sogdiana, asumiendo el cargo al que Artabazo había renunciado debido a su edad. También se sugiere que el nombramiento puede estar relacionado con la reestructuración de los comandos de caballería. Crátero, Coeno, Pérdicas y otros se habían unido a Hefestión como hiparcas y pueden haber contribuido a la desaparición y exclusión política de Clito. Para el veterano macedonio, el nombramiento de sátrapa fue un exilio honorable. El ejemplo de Parmenión debe haber estado fresco en su mente, y aunque tenía mucho menos que temer del rey, la perspectiva de un largo servicio en Turquestán, remoto e incivilizado, no puede haber sido atractiva. Se podría argumentar que la región no había sido sometida, que tal vez Alejandro esperaba dejar el área en manos de un comandante de caballería competente mientras él mismo avanzaba hacia el este. Pero Alejandro se había acostumbrado a asignar a los oficiales de Filipo en las provincias, Calas, Asandro, Antígono, Balacro, Parmenión y ahora Clito. De allí que sea significativo que la disputa que precipitó el asesinato de Clito involucrara el choque de generaciones e ideologías. Filipo contra Alejandro, el reino macedonio frente al nuevo imperio. Los métodos de cada gobernante y las necesidades de cada estado. Alejandro había reemplazado lenta pero constantemente a los oficiales de Filipo con hombres de su propia generación. Hombres que muy a menudo compartían su visión del imperio o, aunque no lo hicieran,
se contentaban con decir que sí. Pero la promoción de estos hombres requería la degradación, la reasignación o incluso la liquidación de la vieja guardia. En una ocasión, la ira de Clito fue provocada por los versos de un poeta griego burlándose de una derrota macedonia. En otra ocasión, mostró su inconformidad por los cortesanos aduladores que compararon favorablemente a Alejandro con Heracles. Por esta y otras razones, es probable que Clito haya ido saliendo del círculo cercano del joven conquistador. Clito se pronunció agresivamente contra la transformación personal y política de Alejandro y en contra del desmantelamiento de la vieja guardia. En el otoño del año 328, Alejandro organizó un banquete en Maracanda, al que invitó a sus amigos griegos de siempre y también a los asiáticos. A mitad de la celebración, Clito comenzó una acalorada discusión con el rey, discusión que acabó con un cruce de reproches, en la que Clito le dijo a Alejandro que era inferior a su padre Filipo. Además, le recordó que le salvó la vida en el Gránico. Criticó la orientalización del rey macedonio y su ingratitud para con sus soldados griegos y macedonios, quien, según él, eran los verdaderos responsables de los triunfos de Alejandro, y le acusó indirectamente de haber participado en el asesinato de Filipo II. Alejandro comenzó una fuerte pelea, los compañeros no podían separarlos y la desgracia apareció cuando Alejandro lo atravesó con su lanza y le provocó la muerte. El joven rey tomó conciencia que había matado a un gran amigo. Deseó quitarse la vida justo después, pero los soldados impidieron el acto. La muerte de Clito, junto a la de Parmenión y la reasignación de la vieja guardia de Filipo en diferentes zonas del imperio, demostraba la distancia generacional que existía entre la visión del mundo de Alejandro y el núcleo duro del ejército. Desgraciadamente, este diferendo jamás se solucionaría y varios años después, el ejército se negó a seguir adelante en la campaña de la India. Pero eso sería tema para otro video. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.